¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Primero, lávese las manos a fondo y con frecuencia. ¿Por qué? Lavar las manos mata los virus que puedan haber en sus manos. Segundo, mantenga una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que tosa o estornude. ¿Por qué? Cuando alguien tose o estornude, despide por la nariz o por la boca unas gotículas de líquido que pueden contener el virus. Tercero, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferir el virus a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en su cuerpo y causarle la enfermedad. 4. Mantenga una buena higiene de las vías respiratorias. Cúbrase la boca y la nariz con un codo flexionado o con un pañuelo cuando tosa o estornude. Deseche el pañuelo inmediatamente. ¿Por qué? Los virus se propagan a través de las gotículas. Al mantener usted una buena higiene respiratoria, está protegiendo a las personas que le rodean del virus, como de los resfriados, la gripe y la COVID-19. Y por último, permanezca en casa. Si usted tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y llame con antelación. Sin embargo, siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada sobre la situación en su zona. Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente al centro de salud más cercano.